Desde la plazoleta Artigas empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes con mucho para ver y compartir, así que seremos brevísimos con las presentaciones. Primera actividad tiene que ver con las abuelas cuentacuentos. Estamos hoy en el acto del cierre con un programa especial. Hemos dado en llamar escritores correntinos, leen a los abuelos, leen cuentos. De esta manera nos van a mimar, así como nosotros mimamos a los chicos durante el año, con poesías, con cuentos, adivinanzas, en fin, todo aquello que llame la atención del chico y los entretenga. Y poco a poco se va poblando esta sala de la Biblioteca Mariño y ya han llegado esos escritores correntinos. Sí, ya tenemos a Marilí Morales Segovia y a Villalba con nosotros. Aún faltan algunos que no van a tardar en llegar. Laila, ¿cómo han trabajado todo el año? Bueno, como siempre en las escuelas, algunas abuelas han ido al hospital también la primera parte del año y también ha ido una de las abuelas que hace bastantes años, como 10 años, está trabajando en el penal. La denominación es abuelas cuentacuentos, pero en tu caso vos no sos abuela. ¿Es posible incorporarse a quienes no lo son? Por supuesto, hay algunas abuelas del corazón, como nos llamamos. Dolly es una, Dolores del Junco es una de las abuelas también. Bastante joven, tiene chicos chiquitos todavía, así que están invitados todos los que quieran participar de esta actividad que realmente es muy digna y muy grata. ¿Cómo hacen las abuelas para contactarse con ustedes? Si bien ya están cerrando el año, pero seguramente queda el contacto hasta el próximo encuentro. Por supuesto. Bueno, siempre está el Facebook nuestro, que es Abuelos Lee Cuentos de Corrientes, que nos pueden contactar allí. Y si no, está Sara Veloso o Laila Emilia Deiter, cualquiera de las dos nos pueden contactar. Y acá en la Biblioteca Mariño también nos reunimos como los miércoles, los primeros miércoles de cada mes. Siempre nos van a encontrar a las 18 horas aquí en este lugar. Y si no, pueden acercarse a la biblioteca y acá mismo le van a dar información. Sara, ¿qué balance se puede hacer de este año 2014? Fue un año fructífero para nosotros. Es un año que realmente nos llena de orgullo por las diversas actividades que hemos realizado y por la satisfacción que nos dan los chicos. Eso no tiene precio, no tiene nombre. Los chicos nos reciben con alegría. Nosotros damos amor, ellos nos brindan mucho más amor que el que damos nosotros, de eso no cabe duda. Yo tengo anécdotas, por ejemplo, este año cuando inicié el año hay un grado, segundo grado de la escuela a la que voy, que la puerta de la escuela, del aula, da a la puerta de la escuela. Cuando yo entré, me vi y salieron corriendo a abrazarme. Era una suplente nueva, pobre, no sabía dónde mirar, qué hacer. Claro, ella todavía no me conocía, pero los chicos sí. O sea que reciben a uno con tanta alegría y eso para nosotros es lo máximo. Gracias por invitarnos y felices fiestas. Gracias igualmente.